Y buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo, bienvenidos a una nueva sesión de rol aquí en el castillo de Lord Guzmán. Bienvenidos a una nueva sesión de Estancia del Destino, eh, aunque en la mini me equivoqué y le puse legado del destino y se va a quedar así hasta el final de los tiempos porque nunca me acuerdo de hacer una nueva. Pero es Estancia del Destino, ¿cómo se llama esta campaña? Es una campaña sandbox. Eh, dedicada a un videojuego, anime, manga llamado Fate Stay Night, muy popular en, en Japón. Y tengo aquí a mis jugadores de los jueves: a Jesús, que vuelve después de su gripazo, a Rolas Ciegas y a Yarakal. Bienvenida, bienvenidos. Hola, buenas. Muy buenas. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior, ya que Jesús no pudo estar. Le va a venir muy bien a él y a los espectadores pues también le va a venir bien porque de vez en cuando hagamos un resumen nuestros personajes nuestros magos que están enfrascados en esta guerra con para recuperar el grial eh, dejaron atrás Inglaterra pasaron una noche en Glasgow como ya todos sabéis en la sesión final de la temporada anterior de la segunda temporada esta es la tercera ya y al principio de esta tercera temporada cogieron rumbo hacia eh, las tierras altas de Escocia antes de ir hacia la isla de Skye, que es donde estaba su siguiente destino, las Feildy Glen o pues, conocido como el Jardín de la Zada o la hondonada de las Azadas, tiene muchas maneras de, de conocer aquel lugar. Está ubicado al norte de la isla de Skye, una de las islas más famosas de Escocia. Pues antes de llegar allí eh, decidieron hacer un pequeño rodeo mínimo, no muy largo, y hacer noche en la localidad escocesa de D es muy difícil de pronunciarla. Druna o Druna como la pronuncio yo, que es una localidad muy pequeñita que está junto al, al castillo de, de Urquhart, que está en, en, entablado pues, justo en la orilla del lago Ness. Castillo famoso por una película de Disney, Brave. Pues eh, pasaron noche allí y decidieron hacer una pequeña excursión al lago, al lago Ness, en busca de Nessie. Ya que ellos son magos y creen en todo tipo de criaturas y de cosas mágicas, pensaron que quizás Nessie también existía. Lo que no esperaban eran encontrarse unas pequeñas luces danzantes de color azul, que una vez eh, empezaron a observarlas más detenidamente, eh, se dieron cuenta de que no eran luces al no de. de Típico de eh, gases del lago que, que, que frotan, que es lo que la explicación científica de esos pequeños fuegos fatus que hay en, en algunos lagos, sino que realmente estos eran fuegos fatuos de verdad. Eran unas pequeñas criaturas casi infantiles que jugueteaban por encima de las olas del lago Ness. Eh, decidieron seguirlas porque empezaron a moverse por la orilla del lago Ness hacia el castillo de urquhart. y allí. Eh, se tropezaron con un espíritu, un espíritu de una dama blanca, un espíritu de una dama del lago, un espíritu un clásico de la cultura celta, eh, tanto escocesa como inglesa, la leyenda artúrica y demás y no se cortaron en intentar entablar conversación con ella hablaron con ella y esta les comentó pues un poco habló con ella del mundo de las hadas que está muy muy presente en, tanto en, en sobre todo en escocia en irlanda bueno, que hay varias puertas de hecho os, creo que os comentó que había tres puertas o tres arcos para, eh, para acceder al reino de las hadas que es el reino bajo la colina es como se llama eh, en inglés no me acuerdo cómo se pronuncia pero en castellano traducido es el reino bajo la colina que es el reino de las hadas una de las entradas está en edimburgo otra de las entradas estaba cerca del lago né, y la tercera la que os llama la que os interesaba a vosotros está en las fairy glen está en la isla de skye también os comentó que hay una serie de llaves o de objetos que son eh, mitad humano, mitad eh, hechos en el Reino de las Hadas, que sirven como enlace entre este mundo y el mundo de las Hadas. Y uno de estos objetos es una bandera, una manta, una bandera, eh, que fue tejida por una princesa, una reina eh, del Reino de las Hadas, que se enamoró de un mortal del Clan MacLeod. Que, y luego se la regaló como dote en el matrimonio. Cuando ella se vio obligada a abandonar este mundo y a adentrarse de nuevo en la, la, el reino bajo la colina, el reino de las hadas, eh, él se quedó muy apenado por perder a su esposa, ya le había dado dos hijos y desde entonces la leyenda cuenta de que los macrao están emparentados con las hadas. Y por eso viajasteis hasta el castillo de los Macrao, castillo que se, es de los que mejor se conserva de toda Escocia, porque los Macrao no sufrieron guerras en Skye, los ingleses no llegaron tan arriba, se mantuvieron un poquito neutrales en la guerra de los Jacobitas, aunque no del todo, y el castillo está en perfectas condiciones de conservación. De hecho, los Macrao hoy en día siguen viviendo en el castillo. Llegasteis a la zona en un día ventoso, con mucho frío, en la isla de Skye, eh, tuviste. Y bastante, mmm, no tuvisteis muchos problemas para encontrar un local pero el local que había encontrado nuevamente vuelve a ser un bed and breakfast aun siendo el mejor bed and breakfast del pueblo no deja de ser un hostal dejasteis vuestras cosas en él e hicisteis colas para entrar en el castillo conseguisteis las audioguías y demás y al entrar en el castillo os comenté que nada más entrar en un grupo de turistas que va con un, lo que parece una guía eh, que les va explicando lo que es el castillo de Dumbeland, visteis a una mujer que Caneda reconoció de aquella primera reunión en Budapest. Una mujer de cabellos mmm, rojizos, entre rubio y, y, y rojizo, los ojos azules muy intensos, y que eh, Caneda reconoció como Kel Adai, una maga que estaba en aquella reunión de Budapest, una de las pocas que os quedáis con su cara. Sabéis que es una maga, sabéis que por tanto tiene un avatar. No sabéis qué avatar es el suyo, pero sabéis que está allí. Ella os, os, os vio, parece que reconoció a Caneda, le sonrió y se perdió con ese grupo de turistas dentro del castillo de Dumberland. Os dejé justo en esa escena y justo en esa escena retomamos. Y allí donde <coughs> estáis. ¿Qué sucede, Caneda? ¿Por qué tienes esa cara? Aquella chica pelirroja estaba, es una maga, estaba allí en, en Budapest, la recuerdo, del comienzo. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. Fijaros bien, verá cómo la reconocéis. Vamos allá. Quizá podamos llegar a un acuerdo con ella, igual que hicimos con el, con el irlandés. Vamos a ver. Preguntaremos. Pero, ¿no? ¿Queréis abordarla, sin más? De todas formas, es lo mismo abordarla aquí que abordarla afuera. pues igual. No no, no, no lo decía por eso, sino... No sé, intentar contactar con ella... De otra forma, menos agresiva que que tres personas vayan directamente a hablar con ella. Quizá no nos ha reconocido. Bueno, ¿qué propones? Bueno, propongo intentar forzar un encuentro casual. No algo tan directo, sino, no sé, quizá entrar en el castillo y toparnos con ella como si fuera un encuentro fortuito. Tú mismo, Caneda, ¿quién la ha reconocido? Bueno, ya que es así, debería ir de, una, ir de una de vosotras dos, porque ya creo que nos ha reconocido a todos. Bien. No, yo decía entrar todos, pero que solo la abordara sí, uno. Sí, y hablar solo una de vosotras dos. Muy bien. Bueno, entremos, entremos y veamos cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos. Entréis y, como os he comentado, está junto con un grupo de turistas. El castillo tiene es una edificación bastante grande. La torre de homenaje eh, está acordonada está una parte, porque es residencia habitual todavía del de actual Lord. MacLeod, de, de este clan escocés, que sigue, sigue siendo una familia noble escocesa. Y esa, esa parte, pues digamos que está como acordonada porque es un, la residencia de ellos. ¿no? Entonces allí no, no hay visita. La visita se realiza a la, parte a la parte antigua, histórica del castillo. Los alrededores de la muralla exterior... Una iglesia de, de la familia que, bueno, que ha quedado como museo de costumbres de, de la época medieval. Hay varias salas que también son visitables, donde podéis ver lo que venía siendo un salón de recepción clásico de un ley de escocés, con las sillas alrededor, con eh, los tapices antiguos de castillo algunos trofeos de caza de la época sobre todo eh, símbolos del tartán de, de, del clan eh, gaitero etcétera 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 ¿vale? esto es, eh, es muy típico y este grupo parece que se dirige parece que se dirige hacia esa estancia pero veis que la mujer eh, no para de mirar hacia atrás nerviosa como ya he comentado pa parece que intercambió mirada con Caneda y hay un momento en el que se desvía del grupo y aprieta el paso hacia la iglesia. Recordáis que como magos, los lugares sagrados son, digamos, no podéis pelear en lugares sagrados. Entonces esta mujer eh, parece que ha reconocido a Caneda, no se encuentra segura, quizás haya reconocido a algunos más de vosotros, veis que, veis que está en minoría y va deprisa y corriendo a... A suelo sagrado, vale. ¿Hay algún pasillo lateral, algún sitio donde podamos intentar? Sí. Eh... Estáis en el patio, entonces, aunque el grupo es de unos 20-30 turistas, podéis ir por la zona de la batería de, ca de cañones que apuntan hacia el mar, hacia el mar del norte, rodear para intentar no pasar por donde están los turistas e intentar interceptarla antes de que llegue a, a la iglesia. Aunque ya digo que ya, ya os digo que ya está apretando el paso. Parece que no quiere reunirse o que la pille ningún mago con la defensa faja y parece que se agarra con todas sus fuerzas a, a la idea de que no le vais a hacer nada en suelo sagrado. Vale. Yo eh, con mis conocimientos del atrocinio eh, voy a intentar. Eh, eso, acortar por el. Por un camino que vea más, más fácil y abordarla como un carterista abordaría a un turista, ¿no? Que se choca. Bueno, típico, no creo que hagan eso. No, no sé lo que hace un carterista porque no soy un carterista, pero eso típico de las pelis, ¿no? Que lo de, que se choca con Desti y le roba la cartera del bolsillo. Pues lo que voy a intentar hacer es robarle la cartera, pero chocarme con, con ella como for, de forma fortuita. Vale. Vamos a ver qué diestra eres. Los demás vais a ver esa maniobra de Dalia y me podéis comentar si queréis, si tenéis alguna idea en mente. Eh, vamos a ver qué, qué cómo va con tu destreza. Dame una tirada de cuerpo. ¿Y le puedo sumar lo del atrocinio que tengo? Sí, claro. Porque es precisamente lo que más descrito. Entonces tienes vale. dos más dos. Vale. O sea, pues vamos a ver qué tal se da. Eh... Bueno, ni pues tan mal, un 6 y 2, 8. 8. Muy bien, es una tirada bastante bastante elegante y bastante alta. Eh, de hecho, por las dificultades que yo puse aquí, es una tirada a dificultad difícil. O sea que la vas a abordar antes de llegar a la iglesia. Eso la va a poner nerviosa. Se va a girar ante ti y, y, y veis que ves que automáticamente, cuando la empujas, saca, se remanga la manga y ves el, su sello como si estuviese a punto de, de invocar alguno de los sellos. Digo, oh, disculpa, qué torpe, no, no lo lamento, le he hecho daño. Empieza a dar pasos hacia atrás. Vale, yo me voy a, ¿Qué, pa a ¿Qué pasa? No, no, no pretendía asustarla, yo también doy como unos pasos hacia atrás con las manos así. Solo quería hablar contigo, con usted, me suena su cara, creo que nos hemos visto en otra ocasión. Ya, cuéntase la otra. ¿No? ¿Qué eh, ¿Quieres que vayamos ah, a la iglesia? Oh, aquí está mi compañero Caneda. Mira hacia atrás nerviosa, en el está a un par de pasos de la iglesia. Intenta dar un pasito más hacia digo, atrás. Entremos en la iglesia. Me la invito a que entre en la iglesia. Te la oigo. dejo pasar para que entre en la iglesia. Te evalúa un poco el rostro para ver si estás siendo totalmente sincero y, y empieza a caminar de espalda, como no queriendo darlo a la espalda, y entra en el arco de la iglesia. Vale, yo entraría en la iglesia también. Sí, claro No pretendemos sí. iniciar ningún conflicto, solo queríamos hablar. Estamos aquí por lo mismo y podríamos colaborar. ¿Colaborar? Sí, Orar. No tenemos por qué pelear, no ah, nos gusta eso. Así que vosotros sois esos tres que se han aliado. Todos los magos de esta guerra están nerviosos por vuestra alianza. No queremos ser una amenaza para nadie. ¿Verdad, Cemira? No. No, realmente nos hemos aliado porque no tenemos intención de hacer daño a nadie a no ser que sea estrictamente necesario. No he sido lo suficientemente rápida. Este fin de semana va a ser muy divertido. Mm. A ver. Aunque te que no he sido lo suficientemente rápida. A ah, que somos muchos aquí y esto va a estallar. No lo digo bueno, por vosotros. No sois los primeros que habéis llegado hasta aquí. Bueno, igual podríamos intentar colaborar todos. Colaborar Hablando? todos. Hablando se entiende la gente. Creo que no conocéis a ese mago. No lo sé. ¿Quién es? Aquel que lleva los designios de ese bastardo de Loki. Oh. Oh. Sí, sí, lo conocemos. Nos enfrentamos a él. Y bueno, vencimos. Pero escapó. Sí. Nos encerró en una casa. Una casa que no existía. Pues está aquí. Bueno, con él será más difícil intentar llegar a un acuerdo. Creo que no tiene ninguna intención. La pelea es, cierto, es o... la pelea es inevitable. Yo no me fío ni de vosotros ni de él, y ni mucho menos de ese tercero que se esconde, que tampoco he conseguido averiguar quién es. Andar en las sombras, pero yo he detectado su magia. Bien, en ese caso, teniendo un enemigo común, <coughs> al menos podríamos unir las fuerzas para ello. Eh, por cierto, yo soy Dalia, creo que no me había presentado, y le tiendo la mano. Te mira con recelo la mano, extiende la mano, le ves los sellos, porque extiende la mano donde tiene los sellos. Veis que los sellos de control de ella es, son los sellos del de símbolo de la triada celta. Le falta uno de los triángulos. Ha gastado ya uno. Te estrecha la mano, la mano fría pero firme de una mujer de unos 40 años. Pero está en forma. Y eh, como tú eres una maga de... Porque tú eres una maga de vida, ¿no? Sí, de vida y sangre. De vida y sangre. Vas a notar cómo la energía que recorre tu cuerpo cuando ella te toca es una energía muy parecida a la que tú empleas cuando usas magia de vida. Pero un poquito más intensa. Oh, veo que compartimos área de estudio. A mí también me interesa todo lo que. Todo lo que fluye y la vida. Has conseguido detectarlo solamente con tocarme la mano. Creo que te he subestimado. Bueno. No lo sé. Sí, he notado algo. Y he notado. Eso, que fluía mucha vida a través de ti. Mucha vis. Por, Por eso he pensado que... Igual... Tú te dedicas a la magia de vida, ¿verdad? Eso es bueno. Sí, claro. Cuando perdí... Cuando perdí a mi hija en el parto... La magia surgió en mí. Sí. Yo... Yo... Yo la hallé la magia de pequeña. No sabía muy bien qué hacer con ella, pero noté que a veces podía curar a pequeños animales, incluso alguna herida pequeña en alguna persona. Fue después de que perdiera a mis padres. Imagino que así debe ser como despierta. Si luego fue Madame quien me enseñó. Siempre tiene que haber un poco de pérdida para poder encontrar poder sí imagino que un alma rota <coughs> deja espacios para que entre las energías telúricas bien bueno, bueno. ahora Ardai. la pregunta es mi nombre es Day. he sido una maleducada educada ¿Sí? mi nombre es Caneda y señora se mira. La, mi la mira y dice, y ella debe de ser la señorita Giordano. Su familia es bastante famosa en Europa. Caramba. Sí, supongo, por desgracia. Poderoso mago tu padre. Lástima que se retirara. Ya, yeah. y para estar retirado pasa demasiado tiempo fuera. Bien, digamos que no os ataco de momento, estoy en inferioridad, no puedo hacer nada contra vosotros. Digamos que me creo que estáis dispuestos a colaborar conmigo para enfrentarnos a Loki. ¿Qué haremos si el tercero, que no he conseguido todavía saber quién es, nos pilla por la espalda en mitad de la pelea? Podríamos correr un riesgo muy grande, demasiado. Pero no sabemos si ese tercero está aliado con con Loki. Que ¿Cuál sepan, podríamos intentar investigarlo? Ningún mago se ha aliado con nadie salvo vosotros tres que sois unos insensatos. Os fiáis de los demás demasiado pronto y aquí hay magos muy traicioneros y ladinos. No todos tenemos un propósito noble en esta guerra. El mío recuperar a mi hija. Sí, es muy noble. Ciertamente, es Soy parecido al mío. El mío es evitar que muera mi maestra. Pero, no sé, estoy descubriendo que al final lo importante está siendo el camino. La gente que hemos conocido. He conocido a gente maravillosa como Cemira o como Caneda. Yo con eso ya como estoy contenta. Bueno, también hemos conocido gente horrible. Hay de todo en este mundo, pero tiendo a pensar que hay mejores personas que peores. Sea como fuere, si llegamos a tener que enfrentarnos a lo que sea que hay aquí, a mí me gustaría mantenerme a, muy pegadita a, a mi avatar. Pase lo que pase, vale. lucharé hasta el último instante. Creo que lo sepáis. Vale. Eh, como se dice? Un acto de fe. Cuando alguien hace algo a cambio de nada. Un acto de fe. No sé con quién te has enfrentado y no sé con dónde has perdido ese tatuaje que has perdido. Realmente. De se hecho, acaba. nosotros hemos perdido. Se lo tapa cuando se da cuenta de su indiscreción, de que os ha dejado. Ha os dejado, ha mostrado una debilidad, de que solo le quedan dos, dos hechizos de control. Bien, yo también he perdido uno. No me importa decirlo. Realmente. lo que más me preocupa es que. realmente. no solo es tu avatar el que corre peligro. Sino tú también. Insinuáis que. E incluso. Continúa. Termina. Simplemente te, 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 le preguntaba si insinuaba usted que el máster de Loki es un asesino de magos. Bueno. Digamos que lo ha intentado. Y no sé si ha sido el máster de Loki o tal vez otro. Simplemente te puedo decir que lo han intentado. De hecho, creo que fue Loki. Y miro a, a Dalia y a... No. Y a no, hay, de... no hay ningún honor en eso. El honor de esta guerra sí, es sí, que madre. los avatares libren la guerra y que la fuerza de los avatares sea la que decidan y de, nivelen la balanza, no los magos. Sí, bueno, también conocimos a un mago que, ma que mataba a otros magos para quedarse con su avatar su avatar lo controlaba su propio avatar y un bueno, neudito no por lo que bueno, robaba avatares sí, bueno. pero aún así os seguía acercando a desconocidos a ofrecer destratos porque creo que hay más buenas personas que malas y bueno, no perdemos nada. Como dice una persona que conozco mmm, europea y no es, se mira, él no siempre lo tenemos. Bien, supongo que venís por el trozo de criar que parece que está cerca de este lugar. Sí, claro. Yo no me voy a interponer. Haré mi propia investigación por mi cuenta y vosotros podéis hacer la vuestra. El primero que lleve que se lo quede. Al final habrá una batalla entre el que más trozos tenga contra el que más trozos tenga hasta que se unan todos los trozos en uno y se genere la copa. Eso está claro. Y yo estaré ahí. O al menos lo intentaré. Bien, bueno, dejemos de lado el tema del trozo del grial. Si ese Loki está aquí, intentará utilizar alguno de sus trucos mentales, engañarnos, encerrarnos en algún lugar, como hizo en esa casa. En ese caso, quizá deberíamos idear un método para poder comunicarnos entre nosotros, para poder... Avisarnos si, al, si tú estás en peligro o lo estamos nosotros. Poder colaborar. No podemos permitir que muera otro mago. Contra el Dios del Engaño. Solo un mago ilusionista muy poderoso podría ayudarnos a librarnos de la ilusión o a poder comunicarnos. Y yo no lo soy. No lo sé. Bueno, pero. Al menos tienes teléfono. Es ah, el sí. que es muy banal para un mago. Ah, pero... sí, eso sí. Saca un smartphone del bolsillo, sí, claro. Como iba a buscar las cosas, si no tengo que menos un mínimo de tecnología. Si tuviese que confiar en la mente antigua de mi avatar, todavía estaría montando a caballo recorriendo Escocia. Bueno. Avatar. ¿Eh? Disculparme si aún no os digo quién es. Yo realmente solo conozco un un escocés, ese de la película, eh, Mel Gibson. Creo que te refieres a William Wallace. Ese, cierto. No creas nada de lo que sucede en esa película. ¿No? No fue nada. Así. No, no le enseñaron el culo a los ingleses. No, por supuesto que no. Ni siquiera se pintaron la cara. Eso es tema de los pictos. Y el tema de las fardas y el traje tradicional escocés surgió dos siglos después. Pues a mí me gustó la película. Uh, verdad, ¿todo bien? Yo soy una verdadera escocesa. De hecho, pertenezco a un clan. A los Mackenzie. Aunque mi apellido se ha diluido. Con el paso de las generaciones y ya no me queda nada de Mackenzie en él, por culpa de mi, de, re, de mi papá y anteriormente de su abuelo. Pero bueno, circunstancias apartes, soy medio Mackenzie, soy escocesa de pura cepa. Esta es mi tierra y la defenderé. Claro, claro. ¿Estás en tu casa? Yo soy norteamericana, aunque mi ascendencia es haitiana, pero yo nací en Luisiana, en Norteamérica, hmm. Estados Unidos. Entiendo. No sé dónde vais a ir después de este punto, pero creo que en Europa ya han habido bastantes encontronazos entre magos, así que yo estaba planteándome salir de aquí, si salgo con vida, hacia otro continente. Pero sea como fuere, eso será en el futuro. Ahora hay que decidir qué vamos a hacer. Yo voy a salir por aquella puerta de la iglesia y voy a seguir mi investigación. Y vosotros vais a seguir por esa puerta y no me vais a seguir. Um, y este es mi número. Y enseña la pantalla del móvil. Vale, eh, yo le hago una llamada perdida. Este es el mío. Si tienes algún problema, llámanos. Al menos intentaremos ayudarte, ¿verdad? mira mis compañeros si no están de acuerdo bueno al menos yo intentaré ayudarte vale uh, Agradez agradezco la sinceridad. No puedo sí es una tontería pero eh... si tuvieras un perro ¿Cómo lo llamarías un perro sí pues supongo que le llamaría como el perro del cementerio de Greyfriars de Edimburgo ya que es escocés Bobby es un bonito nombre cómo Bobby Bobby vale Si yo tuviera un perro, lo llamaría Canco. ¿Canco? Sí. ¿No? Yo nunca lo he pensado, la verdad. No he tenido nunca perro. Qué conversación más curiosa. Bueno, espero que disfrutéis de la visita turística al castillo de Dumbelán. Por cierto, cuentan los rumores que en esta iglesia cristiana se celebró una boda pagana entre una hada y un lord escocés hace algunos siglos. Por si queréis hacer un poco de turismo. Pasad buen día. Y se marcha por la puerta lateral. ¿Qué mujer más curiosa? Y, Caleda, esa pregunta no lo he entendido. ¿Por qué le has preguntado cómo le llamaría a su perro? Muy fácil. Nos vamos a enfrentar con el señor de las ilusiones. Ahora sabemos que el perro este de Edimburgo, del cementerio de Edimburgo, se llama Bobby. Si la vemos, podríamos preguntarle lo mismo: ¿Cómo te llamaría tu perro? Y si dice, Bobby. Ah, como el perro del de cementerio de Hyde Park en Londres. Si contesta, sí. sabríamos que no es ella. ¿Mm? Está bien pensado, sí. Bien, creo que deberíamos investigarlo. No, no tengo investigar... una tontería. mira está mirando toda la conversación con cara de malas pulgas desde una esquina. Y bien, ¿qué es lo que te pasa? Que estéis perdiendo la cabeza. Solo os ha faltado decirle que la bandera es la entrada, la. ¿Dónde está el fragmento? ¿No os dais cuenta de que podría ser una pirada como el que nos ha intentado matar hace unos días? ¿Y vais por ahí contándole todo lo que sabemos de todos los avatares que nos hemos encontrado? ¿Os parece normal? ¿A estas alturas seguís fiándoos de todo lo que nos encontremos? Sí, yo prefiero fiarme. ¿Qué es desconfiar de la gente? Está bien saberlo, pero si vais a empezar a contar todo conmigo, no contéis. Mm. Muy bien. Pues no volveremos a contar nada. Si queremos que la gente confíe en nosotros, tenemos que ser francos. Y simplemente le hemos advertido que había un avatar que robaba avatares. Creo ¿Y ¿Nosotros que... hemos sacado de todo esto? ¿Saber qué es lo que está aquí? Como si no lo supiéramos ya. Pero no hay que buscar siempre un beneficio. Y de todas formas, igual hemos ganado una aliada. O alguien que nos pueda apuñalar por la espalda. Es bueno, podría ser. Pero prefiero correr el riesgo. De todas formas, creo que deberíamos buscar esa bandera. Oh, la bandera sabemos dónde está. ¿Sí? Enseñar el señor mapa. Está, está Las estancias privadas de los McLeod. Oh. Bueno. Igual deberíamos echar un vistazo por la iglesia no por la bandera sino si aquí se celebró la boda igual, no sé que de algún algún eco mágico. sí algún eco ¿y si hay algo más físico? igual hay algo más físico también podría ser, no sé, no sé el qué pero un sí, igual hay algo hasta las estancias privadas oh, ya yeah. Sí, también podría ser, claro. Bien, pues estamos. Bueno, si está por allí Aguilar, le voy a decir, eh, Aguilar, mira a ver si hay algo, túnel o algo así. Mientras nosotros buscamos algo mágico o lo que sea, por favor. De acuerdo, yo creo que la chica tiene razón. No deberíais ser tan confiados. Ni siquiera deberías estar con ellos. Okay. ¿Por pues qué? Yo dos, pues tú le haces muchos ojitos a Circe. ¿Qué te he visto? Yo no le hago ningún mío? ojito a Circe. No me interesa esa mujer. Pero buscaré ese túnel. ¿Por qué? Porque todavía no has estado conmigo a solas. No me interesas, mujer. Solo me interesa Ojo, venga, cumplir ya. con mi misión. Tal vez te gustaría estar con el varón. ¿Cómo? ¿Qué? No, no, que no te he oído realmente, ¿no? Que tal vez te gustaría estar con el varón en vez de conmigo. Tampoco querría estar con el varón. No me importa. Bueno, vale, pues... Uh, yo voy a buscar por allí a ver si encuentro algo. Vale. Sí, y Aguilar va a echar un vistazo también. Vale, os cuento. La edificación eh, principal, que es la parte de afuera, que es donde estáis, eh, que es donde están los cañones y todo lo demás, está sobre un puente. Eh, una vez que cruzáis el puente llegáis a una plazoleta y una vez que atravesáis la plazoleta estáis en el Castillo Castillo. Como ya he comentado, la inmensa maná parte del castillo es eh, visitable y hay una parte que no porque es residencia de los que todavía viven allí hoy en día de, del clan eh, MacLeod. Para que tengáis una imagen de lo antiguo y, y lo chulo que es este castillo, al menos eh, os voy a mostrar esta imagen a Jesús y a Yalacán, vale y sobre ella os voy a describir dónde está la capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, como veis, vosotros estáis un poquito estaríais ya dentro eh, y estaríais sobre el ala a la izquierda. Hay como un círculo de piedra a la izquierda, o sea, eh, digamos que está todo el, to, toda la, la fachada del castillo y justo en la esquina hay como una torre de homenaje y hay como un alminarete pequeñito, bueno, una torrecita muy chiquitita, muy fina. Esa es la iglesia, ¿vale? Todas las residencias de los de los están por detrás, dentro del patio. La torre de homenaje sobresale en el lado derecho, que tiene una bandera que no se ve muy bien, pero tiene una bandera de Escocia arriba del todo, ¿vale? Y vosotros estáis, digamos, en la capilla, que la capilla está en el lado izquierdo, ¿vale? Luego hay un patio interior que no se ve desde esta foto, porque esta foto lo que se ve es, digamos, la fachada del castillo y la torre de homenaje por dentro. Bueno, pues hay un hueco en medio, ¿vale? Entre la fachada de entre la, la murallas. Y la torre de homenaje, hay un patio que es por donde tú estás, digamos, ahí metido, ¿vale? Para alcanzar a esta mujer justo antes de llegar a la capilla. Y justo ahí estáis. Es decir, las estancias de donde vive la familia, todo el Gran Dumbledore, está cuando salís de la iglesia a vuestra izquierda. Y es un edificio antiguo, alto, de por menos tres, cuatro plantas. Tres plantas tiene, porque estoy viendo, sí, tres plantas, porque tiene tres ventanas, tres plantas. Bueno, Aguilar iría hacia ahí, iría hacia ahí a ver si encuentra algún hacia las estancias de eh, para ver si para ver si encuentra algún indicio de que pueda haber algún túnel que lleve hasta ahí desde donde están ellos. Va solo o va algún otro otros avatares con él. Que lo digan ellos. Yo creo que no. si, si es porque va a ir Aguilar solo, yo le diría a Ciencia que fuera con él. Más que nada por si tienen que abrir alguna puerta o algo, que igual ella pueda usar alguna plantita de ganzúa. Vale. Bueno, llegáis a una zona donde, donde hay un par de bancos en el patio de Alma. Hay dos puertas. Una de ellas es una puerta cerrada eh, de seguridad. Eh, hay un, un cartel en la puerta de prohibido el paso y unas flechas de que los turistas entran por el otro lado, por estar la torre de homenaje y demás. Y al lado hay una puertecita que parece que es la usada por el servicio para entrar y salir. Hay que, rec hay que recordar que aquí vive una familia de un noble y los nobles escoceses pues tienen su servicio, sus cocineras, sus su camareras de piso, sus mayordomos, su ¿vale? Y tiene una puertecita bajita, de hecho hay que bajar un escalón para acceder a ese lugar, ¿vale? Por donde está la puerta de servicio. La puerta de servicio está entreabierta. Es decir, por ahí podría colarse quien quiera, tanto físicamente. Hombre, si se cuela uno de vosotros, lo más probable es que os descubran. A los espíritus no los descubren, porque si no se dejan ver, pueden ir invisibles. Pues sí, eh, yo iría si viene Circe conmigo, sí. no, no le haría. <laughs> No le haría ningún tipo de caso, pero pero bueno, yo iría, entraría con ella. Vale. Pues entráis en un pasillo que os lleva hasta unas cocinas. Hay bastante jaleo en las cocinas. Notáis el calor del, de los fuegos encendidos. Veis un panel que todavía se conserva, posiblemente de la época de la era victoriana, donde están los típicos numeritos de las estancias desde donde llaman que se encienden cuando alguien de esa distancia llama al servicio para que vaya a atenderle se conserva tal cual se conservaba tal cual era en la época victoriana con lo cual es algo muy curioso no hay tanta gente trabajando como habría en este castillo en esa época precisamente habrá una cocinera una pinche de cocina y un par de chicos y una bueno una chica que acaba de salir con una fregona que que se dirige hacia unas escaleras que suben hacia la planta superior, y un par de chicos que están, digamos, descargando la compra. Han ido al pueblo pues, por verdura, carne, pescado, y están rellenando las la neveras. La cocina, aunque se conserva con cierto estilo, al estilo de la época victoriana, se ve que fue remodelada. Si veis que todavía se conserva la cocina original de carbón, aunque ya no se usa. La, la tienen allí, ahora están usando una cocina más moderna, ¿no? con su vitrocerámica y su historia. Y estáis en esa estancia ahora mismo. Hay una escalera por donde os he comentado, una puerta que va a una escalera que conduce al piso superior, por donde acaba de meterse un, una chica con, un, con una fregona. Yo lo que voy a mirar es en esa cocina de carbón antigua. Voy a ver si por casualidad no tuviera, como ya no se usa... Que no tuviera un doble fondo o algo así eh, y fuera un pasillo o algo. Voy a intentar mirarla, a ver. Mm, te ahorra la tirada. Selen. Te ahorra la tirada. No. Eh, tiene un tiro que además ha sido sellado. Tenía el tiro para cuando se encendían los fuegos de carbón, pero lo han sellado. Y no toca y está maciza la pared. Es piedra. Si nosotros hablamos, nos oyen. No, podéis, podéis mantener conversación. Los, los humanos van a pasar por al lado vuestra, como de tal cosa, no se van a dar cuenta de que estáis ahí. Vale, no, yo simplemente eh, murmuraría y diría, no, no es aquí. O sea, dónde puede estar en es su entrada? Pero... ¿Dónde es que buscarán ah. en los sótanos? Estás aquí, mujer. Oh, sí. Y me llamo Cipte porque Muy bien, mujer. Pues vayamos al sí, sótano. Sí. Circe. Sí. Circe, como sea, es igual, no me des más la lata. Más dará como te llames. Vamos. Bien, quién a tú? ¿Ya que no están lista. Oh Por favor, yo nunca he estado aquí. Pero busca una escalera que vaya hacia abajo. Y busco una escalera que vaya hacia abajo. Por la del frente que nos ha dicho Guzmán. Esa va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Eh, va hacia arriba, no va hacia abajo. Ah, solo hacia arriba, no baja. No. no. Pensá que no, era de esas ahí... típicas de caracol. Sí, es una escalera de caracol y sube para arriba. Ah. Bueno, doy una, volta, una vuelta por ayer, alguna escalera que va hacia abajo. No, desde las cocinas no. Desde, desde este punto donde estáis ahora mismo, no. Pues si recuerdo el mapa voy a ir a ver la esta cómo se llama la, la bandera esta que le entregó estandarte este que le entregó voy a ver si lo encuentro intuyes que debe de estar en el piso principal en las estancias bueno, principales de, de la familia no hay otro Aguilar, vayamos a ver la bandera que tenemos que coger. A mí mi maestro me ha dicho, no sé si le llaman maestro, o sea, creo sí, que sí. Sí, ¿no? máster, ma sí. A mí mi maestro me ha dicho que busque una entrada. Vete a ver esa bandera si quieres. Seguramente oh. está arriba en las habitaciones. O oh, venga, vamos a buscar la entrada. Yo solo cumplo órdenes y empiezo a buscar. a buscar un poco más por ti. a mí me da igual esta guerra que se mantiene en ellos. yo solo quiero mantener con vida a caneda, a mi maestro. y vamos, vamos. voy a salir por fuera a ver si, si hubiera alguna escalera que bajara por algún sitio o a ver si encuentro una eso, pues, bajada al sótano. Uh -huh vale, subís arriba y lo que vais a ver pues es una estancia que, digamos, separa, es un pasillo que separa con unas escaleras que van al piso superior, una digamos un pasillo que conduce a lo que parece un comedor que antiguamente, posiblemente, fuese eh, un salón de baile, y otra estancia a vuestra derecha que parece conducir a una biblioteca. No hay escalera que descienda desde donde estáis. Si quieres encontrar tu bandera, imagino que tendrás que seguir subiendo. A ver si... ¿sí ¿Dónde pondrías tú una entrada para un sótano? ¿En el salón de baile o en la biblioteca? En ninguno de los dos sitios, pero... Si tuviera que elegir uno de los dos, elegiría la biblioteca, por supuesto. Pero si tuvieras bodegas, sería el salón de baile. Más interesante. Aunque venga, vamos a la biblioteca. Yo lo decía porque habrá más sitios para esconderla ahí. Quiero decir, si hay esa entrada, será secreta, ¿no? Supongo que si es para oír, debe ser secreta. Pues nada, voy a la biblioteca a registrar por allí a ver si encuentro. Vas la a la biblioteca. Vale, pues sentas en una biblioteca que es una preciosidad de lugar. Se conserva perfectamente. Ahora vengo. Eh, la biblioteca tiene dos plantas. Eh, de, está totalmente mm, eh, forrada de madera. Eh, ...y ya pueden haber más de... ...dos mil ejemplares de todo tipo de libros... ...es grande, está separada por, un, por una escalera... ...con un biombo de madera... ...que separa una estancia de la otra... ...en la estancia en la que habéis entrado... ...parece una estancia de estudios... ...hay una chimenea cómoda apoyada en la pared... ...que da al exterior de, de, de la parte trasera del castillo... ...que está en este momento apagada... Eso le quita un poquito de calidez a la habitación. Aún así, hay un par de sofás de lectura enfrente, por frente, en una alfombra que, que cubre el suelo. Y, y luego, si observáis detrás del biombo, os asomáis, veis que allí parece que hay como una zona de estudio más, más privada. ¿no? Hay como varias, varios escritorios muy elaborados y un secretier eh, en una de las paredes. Vale, yo voy a dar una vuelta por la biblioteca y voy a intentar encontrar, a ver si veo algún tipo de típica estatuilla que la vuelcas y, y se abre un pasillo, alguna cosa así. Y si no veo nada, volveré con, con Caneda y le diré que no, que no he encontrado pues ninguna vale. entrada secreta. Vale, bueno, hazme una tiradita de, de iteración. Estás buscando por allí atentamente todo lo que hay en la habitación vale eh... como vas con el avatar y el avatar no sé ah, si claro. tiene no, el el avatar no tiene avatar no tiene iteración lo que vas a hacer es que me vas a tirar como si fueras el personaje que controla el avatar Ay, es decir como tú eres de caneda no va, no tirarías, a tirarías con la iteración de caneda dos tienes dos me okay, bien, pues tiro sus dos daditos Dos cinco, que es un seis, ¿no? Que es un seis, ¿vale? Eh, no encuentras, empiezas a buscar lo típico de pensando o con la ilusión de que se produzca lo típico de las películas, de que giras un libro o un o algo en la chimenea y se gira y sale un pasillo y cosas por el estilo. Y no pasa nada de eso. Nada tan fantasioso. Pero si sí ves cuando entras en la zona privada a investigarla un poco, ves un cuadro. Una fotografía realmente no es un cuadro en el cuadro aparece un o en la fotografía mejor dicho aparece un hombre que debe de tener unos 50 años algo menos un poquito menos en esa foto quizás aparente incluso cuarenta y poco y se está fotografiando junto a lo que necesitáis. A la bandera Tejida por el, por el hada Y abajo hay un Está escrito en aérico Y, y, y traducido al inglés El año de la fotografía Que es el, el año pasado Estancias privadas del Lord Pues ahí tienes tu bandera, mujer Cierto. Hmm. Yo voy a volver con mi maestro. Aquí no hay ninguna entrada secreta. O sé sea, cómo se ha ocurrido tal cosa. Escucháis un ruidito. Sí. Yo al escuchar? momento me pongo en guardia. Se es de madera. Como que alguien está pisando, intentando no hacer ruido, pero... Ha hecho un poquito de ruido. Yo me echo las, ma las manos a los puñales que llevo y me giro rápidamente a mirar pues hacia dónde venía el ruido. Vale, pues vas a ver a una mujer vestida muy arcaicamente. Su ropaje parece sacado de la época de los pictos su cabello es rojo fuego sus ojos claros entra en la estancia y la intenta observar ni rastro de lo que de lo que buscamos maestra me voy no, no, escucháis, no escucháis la respuesta. Está bien. Salgo de aquí yo me, yo me de que ¿no? me descubran. Un momento. Detecto magia. Hace con la mano así. Lanzar una lanza. Realizo una tiradita mínima. Me equivoco, que me equivoco, este no es el dado, este es el dado. ¿Quién anda ahí? Vale, pues yo intentaría. Intentaría abordarla por la espalda sin que me vea. Y le diría, hablaría mentalmente, le comunicaría a Caneda, le diría, hay una mujer aquí. Yo entiendo que es bodicea, pero no sé. Y creo que mi, mi personaje no lo sabría eso. Yo y... solo diría a Semira. Sí, Tenemos aquí al avatar de la piel roja. ¿Órdenes? No hagas nada. No ataques. Bien. Solo defiéndete. Está bien. Y Canela diría, eh, si ha escuchado se mira, diría, eh, déjala, Ven, vuelve aquí. ¿Puedo acabar con ella? Todavía no. ¿Cómo haces? Al final que te maten. Por eso te tengo a ti. Claro, sí. Ya perdiste un sello. Perdido. Pero... Sí. Está bien, volveré. Ella parece que no ha entiendo? escuchado la conversación y dice, maestra, esto no me gusta, me voy. Vale, y se va como de la sala. Vale, yo voy a intentar salir por el otro, o sea, si hay otro sitio por el que salir. Si sí, hay dos puertas. Voy a intentar salir por la otra y volver hacia donde están nuestros masters. Sí, 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 también se va. Pues nada, regresáis al patio. No os cruzáis con, con ella porque habéis salido por la otra puerta y llegáis al patio sin ningún tipo de problema. No os ve nadie, ni cámara de seguridad ni nadie, porque sois espíritus. Bueno, voy a la, a la iglesia. Os volvéis a, a unir en la iglesia. Estáis todos juntitos. Lo único que habéis visto es que Ella... parece que la bandera la guarda el Lord en sus aposentos. No en un sótano frío ni en ningún lugar raro, sino en sus aposentos. Es una reliquia familiar, al fin y al cabo. No parece que haya ninguna entrada secreta. Yo no la he visto al menos No, sin embargo la chica esta Era también pelirroja El avatar era pelirrojo Y vestía de una forma así Un poco, como diría, con pieles Y con un lanza A esta altura ya sabéis que eso significa Que hice avatares de tipo Lancer eh, Se mira, os mira y hubiera sido tan fácil acabar con ella. Estabais dos para uno. Y seguramente el varón se podría haber sumado muy rápido a la batalla. Hubiera sido muy fácil, sin hacerle daño a la maga. Claro, es lo que yo quería. Pero Caneda no me ha dejado. Tú me dijiste me que no atacara. No sé. Porque seguramente sea lo que ellos dos quieren. Sí, por supuesto. Sí. Hubiese, sido, hubiese sido muy descortés atacarla después de que le habíamos dado nuestra palabra. Has hecho yo bien, no he Caneda. Dado, yo no he dado mi palabra. Bueno, entonces haberle dicho a tu avatar que atacaras y, si querías. Pero creo que has hecho bien. Bueno, mm, he hecho bien porque pienso que si ese avatar de esta chica lucha contra el otro avatar siempre tendremos un enemigo menos pero os estáis oyendo ¿cómo un enemigo menos esa mujer no me ha parecido un enemigo competidora bueno, como mucho pero no enemigo bueno pues un rival menos también podríamos tener un amigo más Dalia, ¿recuerdas sí, que aquí no hay amigos? La ¿Sí, vosotros? Chica francesa Evangeli nos lo dijo, que la próxima vez que nos viera no seríamos amigos. El maestro de Drácula, también, sí, muy amable, muy bonito. La próxima vez que nos veamos tampoco va a querer ser amigo nuestro. Aquí no hay amigos, lo que nosotros estamos haciendo ya es... lo has visto, es algo raro, ni siquiera debería haber pasado. Pero no tiene por qué ser así. Seguro que podemos cambiar las cosas, que los magos no peleen entre ellos, que vayamos todos a un mismo bien, un objetivo común. Si remáramos todos en la misma dirección, quién sabe, podríamos ayudar al mundo de muchas maneras. ¿eh? Salvando a tu maestra. Ya veríamos, cuando llegue la... Cuando tengamos el grial ya veremos lo que hacemos. Eliminando la magia una vez por todas y acabando con esta estupidez que se repite continuamente. Bueno, podemos acabar con la guerra mágica, pero no hace falta acabar con la magia. La magia puede ser de mucha ayuda para la humanidad. Me dices porque nunca has vivido en una casa en la que estás sola, ¿verdad? en la que tus padres están continuamente fuera de casa, en la que no te prestan ahí, o sea, ningún, ninguna atención, en la que solamente te dicen lo que tienes que hacer, pero no están ahí. Bueno, Cemira, yo realmente me crié sola. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. O sea, sí, estaba en una casa sola, aunque habían otros, había otros niños, pero mis padres siempre estaban fuera porque estaban muertos. Pues tuyos no. Al menos tenías a tus padres. Tus padres te quieren, te dan cosas. Me dan dinero porque no están conmigo y esa es su manera de compensar que nunca están ahí. Pero son tus padres. No deberías pensar tan mal de ellos. Deberías hablarlo. Seguro que te quieren. Está bien. Y solo está bien. quieren que gane esta guerra para conseguir más poder. Y la presión que tenemos encima. ¿No lo dices, Dalia? desde pequeños, presión? entrenados para esto. Empezáis a escuchar unas alarmas sonar. Vaya, ¿Vale? ya han entrado en el salón principal. ¿Qué queréis eh... hacer? Vale, eh, bien, Aguilar, eh, azómate a ver qué ves en el patio principal, a ver si ves a alguien salir del patio principal con la manta. Vale, no pues sin decir nada. De tiempo. Sin decir nada, Aguilar saldría. Y se intentaría esconder si hay algún árbol o lo que sea entre el follaje. Y. o si sea, hay arbustos o lo que sea, e intentaría <coughs> escondido ahí, por si sale el avatar que no lo vea intentaría eh, ver lo que está sucediendo mirando hacia arriba, hacia las ventanas. Hmm. Sí, se diría, eh, se mira, me quedo para la... protegerte. Ahora ahora aquí dentro estamos a salvo, se supone. Voy a ayudar a Aguilar por si acaso. Bien, confío en ti, varón. Voy vale. a Salve ayudarles también, varón nosotros podremos Bien. defendernos aquí si pasa algo avísame claro por supuesto pues el varón sale detrás de nosotros vale decir que el balón ha recuperado vida ¿eh? que está con un puntito el varón tiene lo básico que son los seis normales vale ha recuperado vida no tiene el tope que tienen los demás, pero ha recuperado vida. Creo que tiene un punto de vida nada más Ya ha recuperado, ha recuperado de su herida. <laughs> es que yo lo vi que yo creo que sería al revés, ¿no? Porque la que casi se muere fue la mía. Sí. Varón sí, sí. precisamente estuvo robando vida en el combate. Mm. Pues, se sí, estuvo la... curando todo el rato, pero bueno, no sé por qué está así. Sí, estaba. Sí, cuando... es que lo vi el otro día, pero bueno, no, no había dicho nada, pero me parece que tendría que ser al revés. Los, mm. ocho, pun... no, espera, eh. los, ocho... los ocho puntos para el varón, que era el que había robado la vida. Y los seis de decirte que es la que casi muere, que tuve que gastar el sello para salvarla. Hmm. Hago el cambio. Vale. Eh, Aguilar, tú lo que vas a ver fuera es que hay bastante movimiento en el patio. De hecho, escuchas las sirenas de un coche patrulla de la policía que parece sonar en el eco de la explanada del castillo. Y veis como el grupo de turistas está siendo evacuado de, del mismo con palabras de disculpen, pero parece que se ha producido un problema, quédense cerca, les vamos a preguntar a todos a, si han visto algo, tal y cual. Todo muy correcto, pero los turistas los están apelogotonando, digamos, en una esquina del castillo porque les van a ir preguntando uno por uno, porque parece que ha pasado algo, algo gordo dentro del castillo. Pero no ves, a nadie, ay, ay, ay. no ves a nadie salir con la bandera ni, ni nada por el estilo. No, no sé, me lo imaginaba, pero ¿qué? yo miraba las habitaciones de arriba por si veía movimiento. Sí, y... bueno, todo el movimiento que ves es de gente corriendo de un lado a otro. Eso, eso. Vale, eh, pues voy a subir. Voy a intentar subir hacia arriba. Bueno, claro, no se puede subir hacia abajo. Y, 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 y voy a intentar ver por ahí. Eh, pues eso, no sé si escucho que están buscando, porque hablan entre ellos, o si bueno, lo que está sucediendo. Hmm. Vale, pues te metes otra vez por esa puerta de la cocina, subes las primeras escaleras hasta ese tramo que te dije y ahora subes al segundo tramo y llegas a la, la segunda planta que parece que son las sí, habitaciones. Va a ir detrás, de él. Vas detrás, ¿no? Vale. Parece que sí, son las que habitaciones de, de... de la familia. A derecha e izquierda hay dos alas, a la oeste y a la este, y parece que son las habitaciones. Hay muchas voces. Y hay una puerta de doble hoja que está abierta y ves a un hombre, son unos cuarenta y pico, es de la fotografía de abajo, que está hablando en un inglés muy cerrado, con acento escocés, con uno de los guardias de seguridad, le está diciendo, le está pegando una bronca. ¿Pero cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo cojones es posible que te pague este dineral para que protejas las cosas de la familia y el objeto más valioso del puto castillo ha desaparecido delante de tu narices y no te has enterado de nada? ¡Imbécil! Milord, disculpe, de verdad. No, 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 no ha sido culpa nuestra, no, no entendemos. La cámara no ha detectado nada. No, no sabemos qué cojones ha pasado. Quiero que aparezca. Es la reliquia familiar. ¿Me oye? Le pago un dinero para que mantenga esta familia segura. ¡Recupere ese objeto. Sí, sí, sí minor. Despregado, despregado. Y hay dos guardias de seguridad con los pinganillos, ¿vale? Que empiezan a, a correr en una dirección y en otra. Y tú estás observando esta conversación desde una esquinilla ahí, agazapado. Sí, se lo diría Caneda. Caneda, han robado, han robado la bandera. Te dije que teníamos que acabar con esa mujer. Seguro que ha sido ese avatar. Se va a estar pelirrojo, que tenía la cara pintada. Ah, vale, yo soy Caneda, lo voy diciendo, pero Sirce va a tirar una tirada a ver si detecta magia por allí. A si detecta algún avatar que haya por allí corriendo o escondiéndose o algo. Aparte de Aguilar, claro. No sé si el balón ha venido con nosotros. ¿El balón ha venido? Sí, sí, el balón, en teoría y, Bueno, no sé, no sé si ha subido con vosotros, pero fuera. Sí, sí el balón estará con ellos para que estemos tres juntos. Vale. Vale, yo te voy a hacer la tirada, pero allí ahora mismo hay mucha mezcla, mezcolanza de magia. Le sacas un 6. Eh, a ver. Hay un punto gordo de magia, ¿vale? Desde que tú detectas donde tú estás porque estáis tres avatares juntos, ¿vale? Y luego hay tres puntitos uno estático abajo en la iglesia y dos que se alejan del castillo uno hacia el este y el otro hacia el, el, el oeste vale pues yo soy un que lo he dicho al revés he dicho oh, <laughs> la con los dedos y, y lo he dicho al revés pero bueno sí al oeste y al oeste yo se lo diría a los, mis compañeros una batalla hacia el este y otra al oeste pero es curioso en la en la iglesia hay se lo diría a a Sevilla yo voy en al este iglesia, hay un punto de magia a ver, ¿este punto de magia pueden ser nuestros magos? Claro. A ver, no, a ver, Ellos claro, también, favor, ellos a también ver. tienen magia, son magos. Vale, bueno, pues eso. Hacia yo el voy este, hacia, hacia el este. Yo voy hacia el este, tal como lo dice, salgo pitando. Vosotros tira al oeste, yo acabaré con el del este. Y sale si pitando sabemos corriendo. Dónde tienen que ir, tienen la llave, solo por ir a las hadas, es donde está la puerta. Hmm. Entonces, espera Aguilar, vayamos a la iglesia ¿Eso me lo dice Caneda? No, eso te lo dice, bueno, sí, sí, claro, Caneda Espera Aguilar, vente a la iglesia Bueno, entonces detendría Pero hay que atraparlos Sí, sí, lo atraparemos Y si usted diría, querida, voy a la iglesia yo también Sí, tenemos que salir detrás de ellos cuanto antes Vale, pues nada, va a la iglesia lo bajaría también. Bueno, Volvéis a descender ese tramo mm -hmm. de escalera. Llegáis abajo y os reuní con, vuestro, con vuestros magos. En este momento en el que os estáis reuniendo con vuestros magos, por una puerta de la iglesia entra un, un, un hombre de seguridad que se queda mirando y os dice ¡Disculpe! ¡Disculpe! Se acerca a vosotros y dice eh, no pueden ustedes estar aquí ahora. ha habido una emergencia en el castillo. estamos reuniendo a todos, los, a todos los visitantes en una zona para hablar con ellos. a ver, si han visto algo. ha habido, oh, un, ha ha habido un robo. un robo. Uh, y estamos intentando atar cabos. Uh, por favor, uh, permanezcan junto a mí y acérquense con el resto de turistas. la policía le, les interrogará en, en unos minutos. <coughs> No, 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 creo, no creo que les retengan más de Unas horas Se acerca Caneda Tenemos que irnos ya Dile, dile a Aguilar que le deje inconsciente No podemos estar okay. aquí tanto tiempo Vale, digo, Aguilar Ya, los has, ya lo, has, lo has escuchado has Bueno, Aguilar no, está no, bajando No sé si ha llegado todavía eh, Yo podría intentar Con magia de sangre o algo eh, Pues eso, hacerle un hechizo de sangre Para dejarlo inconsciente <laughs> a este hombre Podría robar drenarle vida pues es lo que voy a intentar. No matarlo, sino simplemente que se quede que se quede catatónico. Bueno, tampoco catatónico, que se, que se duerma, que se quede inconsciente. Vale, ese es un hechizo de magia de sangre y es como una especie de drenar vida lo que vas a hacer. Entonces. Usa, sí. tu, usa tu magia de. de usa espíritu. La añades un 2 a la tirada de tu magia de sangre. Y si tienes especialidad, uh -huh. vale, puedes, se la puedes añadir. Que veo que Padre Navidad no. Bueno, uh -huh. no, tienes para maleficio. No. Pero es que esto no sería realmente un maleficio. Vale, vale. Eh, vale, pues tiro. El Tiras 4, 4 más 2. Bueno, Uf. pues es Uf. un 9. Madre mía. Estoy teniendo unas tiradas hoy que vamos. Eh, a ver. Depende de ti. Con esa tirada lo puedes matar. No, hombre, no quiero matarlo. Lo que quiero es que se quede. Que se quede inconsciente. Pero matarlo, no. A ver, le vas no a drenar. Sí. Le vas a drenar y lo vas a dejar prácticamente pues que se va a despertar dentro de 10 o 12 horas. El pobrecito mío. Vámonos rápido. Antes de cae, que Calla, calla promo. Sobre un banco. Yo saldría de la iglesia. Vale, sales de la iglesia y ves el jaleo. Eh, todo el grupo de turistas ha pecotinado en la puerta de la entrada del castillo y ves que el coche de patrulla ya ha entrado. Los policías han bajado. Se mira quería decir algo, ¿eh? Que ha quitado el micrófono. ¿Eh? Didi. Yo simplemente iba a preguntar si la iglesia tenía una puerta trasera Para salir por otro sitio No a... ahí ah, delante de todo el mundo Vale, vale, eh, a ver Toda la iglesia tiene dos puertas Tiene la puerta principal de entrada Que es la puerta de entrada de la gente Y la puerta por donde salió esta mujer Que eh, cuando hablo con vosotros Salió por la puerta Que digamos que es como la puerta De entrada y salida del sacerdote de... Puerta, de, digamos, de, del cura ¿El tipo este tiene pistola? ¿Qué tipo? ¿El guardia de seguridad? O no. Sí. No, tiene no, una, no. Tiene una porra. Claro. Bueno, no tiene taser ni nada de eso. No, no. No, está, estamos no, en no, Europa, nada. no en Estados Unidos. Aquí no somos tan cafres. Claro. <laughs> como mucho, una porra y una llave y, y un silbato. <laughs> mucho más nos lleva. Igual un... unas esposas, como mucho. <laughs> como mucho, exactamente. Un guardia de seguridad normal, europeo, ¿no? No John Wayne Vale, pues si vais por la puerta Que comenta, se mira eh, Os comento, esa puerta está A las afueras del muro de, del castillo Baja por unas escaleritas y sale a las afueras del muro del castillo Donde veis que hay otros dos patrullas aparcados Están las luces Y si no queréis que os vea Vais a tener que cruzar ese puente Por debajo, es decir Mojaros los piececitos en las aguas frías De, de la entrada del mar En... en en la isla de, de Sky es la única opción. Bueno, Afortunadamente para vosotros las mareas está baja, pero vais a tener que, que cruzar por esa marea baja que os llevará hasta medio tobillo y cruzar el puente por debajo, porque como vayáis para allá los policías os van a quincar, porque hay mínimo dos, tres coches de policía. Pues nada, tiro por ahí. Sí, yo me levantaría las faldas para que no se me moje el bajo de las faldas y. Y nada, eh, y tiraría por ahí. Vale. Pues nada, el maravilloso olor a roca de mar, que suele oler bastante apestoso. Eh, las gaviotas sobrevolando por encima vuestra. Eh, son piedras bastante resbaladizas. Supongo que os iréis dando la manita los unos a los otros para no pegar un resbalón y caeros allí en todo el arco. Y llegáis hasta el otro lado. Tenéis el coche el y vuestras y vuestras maletas en el desamparada que tenéis pagado. Eh, Celina, no sé. ¿dónde está la abandonado de las hadas? No lo sé. Vamos al coche y lo buscamos de camino. Bien, vamos. Vale. Vais a Fairy Green. Te al coche corriendo. Intentando ya con el aliento, un poco ya con el corazón a tope, para ver cómo. cómo. cómo coger el camino, ¿no? Estaba a 44 minutos en coche. Pues nada, nos notaríamos en el coche. Vamos, pisar el acelerador. Pues piso hacer acelerador. Eh, vais por, por las carreteras de, de Sky, que son bastante malas y bastante traicioneras. Vais a bastante buena velocidad. ¿Cómo deprisa vas a ir? ¿Se mira? ¿Vas a ir deprisa? Porque si vas a ir deprisa, te voy a hacer una tirada de reflejos que iría con cuerpo para ver si el camino es bueno o si sufrís un pequeño percance. Pues me tiraré entonces. Porque vas a ir rápido, ¿no? Pues entonces sí, porque es que estas carreteras son chungas. Y más si ha estado lloviendo los días anteriores, como os comenté. Vale, pues tienes un 6, tienes un 6. Controlarse el vehículo, aunque en algún que otro momento pegue algún sustito al corazón de Dalia porque ves como el coche se sale por el arcén. Echa eh, gravilla, pega algún derrapón, eh, coge algún bache un poco más fuerte de la cuenta. Eh, en una de las curvas, pues mm, no sabéis cómo ha mantenido el coche dentro. De hecho, uno de la, una de las ocasiones venía un coche de frente y se mira, casi lo obliga a salirse al pobre hombre al campo, porque no esperó a ningún lugar para apartarse, sino que casi lo arrolla. Y ese es el camino que os va a mantener Semira durante todo el trayecto es decir, vas con el corazón en un vilo hasta que lleguéis allí yo le diría Semira, la cuestión es llegar vivo no le hago caso, es igual, a la misma velocidad me lo imaginaba bien, pues salisteis a más o menos el mediodía tardasteis una hora Llegáis sobre las 3, 3 y media de la tarde a Feidigren. Feidigren es un lugar muy bonito. Está un poquito apartado de la carretera principal. Pero es una preciosidad. Eh, se encuentra en la isla de Sky, como ya he comentado. Pero tenéis que alejaros de... de de la carretera principal, de hecho tenéis que dejar el coche y empezar a caminar. Está situado en una colina, se ve el mar cerca y un círculo de piedra en forma de espiral que es muy popular. Cuando llegáis al lugar hay varios coches aparcados en, en, el, en el apeadero. Eh, que da acceso a de a Green. Estoy compartiendo una imagen de cómo es Feyligren, ¿vale? Hay un camino eh, rústico de... que parece que los turistas pues cogen y caminan por él hasta el lugar. Sobrevuela el lugar algún dron que otro. Es muy típico. Aunque las autoridades escocesas están hartas de intentar prohibir que los drones sobrevuelen en esta zona, es muy típico hacer la típica capuller de coger el dron, ponerle una cámara y sobrevolar Freddy Green con él y grabarlo y luego subirlo a YouTube. ¿vale? Eso es súper típico. Y mínimo veis un par de drones en la zona. O no llegáis. Todo parece tranquilo algún turista haciéndose fotos, una parejita de novio, borreándose y haciendo fotos desde el abarto de uno de los riscos. Todo muy tranquilo, de momento. ¿No hay nadie extraño intentando entrar en... De momento no veis no veis a nadie extraño de momento. ¿Este es el lugar? ¿Estáis seguros? Bueno, se supone que sí. Bien, entonces, no sé, igual deberíamos escondernos y, y preparar algún tipo de, no sé, hechizos de protección para que no puedan entrar al pozo, para retenerlos al menos un, un tiempo. Ese es un pozo, ¿no? Es un círculo de piedra. Y luego hay una colina. Ah, es un círculo de piedra. Es un círculo vale, de vale, sacra... De hecho, las piedras, como os he comentado, es un círculo de piedra en espiral. Las piedras es como si zumbaran. Es un sonido que los turistas parecen no notar, pero vosotros que tenéis una sensibilidad mayor, porque sois magos, notáis, escucháis ese zumbido. Ese, es como un zumbido de, de abejas y proceden de las piedras. Lo, lo, Vienen de ahí. Conforme vamos a a las piedras, es más fuerte, es más intenso. Vale, yo voy a mirar a Semira y, y le voy a decir: A ver, digamos que tenemos la amistad, más o menos. ¿Recuerdas lo que me dio la dama del lago? Sí. Bien, se supone que la llave para entrar es la tela esta. Pero las hadas no son muy amigables. A no ser que, digamos, vengan en nombre de alguien y aún así, según nos dijo la dama del lago. Yo miro de reojo a Dalia digo, todo esto no lo sabes tú, pero ahora no te vas a enterar. ¿Estás diciendo que quieres intentar invocar a las hadas? Estoy diciendo que el que venga va a encontrar con graves problemas con las hadas no sé hasta qué punto puede ocurrir algo grave aquí podríamos invocar a las hadas y preguntarle o simplemente advertir de lo que va a pasar también yo creo que buena idea advertirles ¿Y cómo piensas hacer eso? Tal vez si tocas con la mano en la que tienes esa llave o ese símbolo, puedas llamarlos de alguna manera. Bueno, voy a tocar las piedras, a ver. Y voy a hablar, a ver si me escuchan. Lo toco y, y le voy a decir. Hola, vengo en zona de paz. Solo quiero hablar con vosotras. Silencio. Un par de niños jugando con los padres en la colina. La madre llama a la pequeña. La cogen brazos, se alejan hacia el coche. Parece que ya se van. La pareja de novio eran los dueños del, del dron. Empiezan a, a hacer que el dron empiece a aterrizar allí. Y sacan un mantelito y se ponen a hacer un picnic. Tú sigues sin recibir respuesta. De momento. Vale. Voy al centro del círculo. esperadme aquí. Aguilar, quédate aquí. Sí. ¿Puedes entrar en el centro del círculo? Sí, a ver. Es un círculo de piedra de espiral. Vale. vale, pues voy a entrar por la espiral. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Si quiere venir... Bueno, no sé yo si se mira... Yo le diría que no viniera, pero por si acaso. Digo, podéis hacer lo que queráis. Podéis venir conmigo, pero... Por si acaso oh. podréis esperar aquí por si pasa algo. De no, hecho, si no lo veis en la imagen, que se le he compartido la imagen a, a Jesús y a Yalacar, vais a ver que literalmente es un círculo en espiral de piedra con un montoncito de piedras acumuladas en el centro. Vale, Hay como un caminito vale, en esa espiral ¿vale? y en el centro. Pues nada, voy a ir al centro y voy a tocar la piedra y voy a decir, las piedras. Hola, piedras Son de paz. Mis amigos y yo solo queremos, mis amigas y yo solo queremos hablar con vosotras. Tengo el símbolo que me ofreció la dama del lago. Sigues escuchando un silencio profundo, aunque el zumbido es bastante intenso a tu alrededor. Notas la magia, como aquí la magia es muy potente y muy presente. Tú no te vas a dar cuenta. Dalia y Semira sí se van a dar cuenta como que prácticamente no sabéis de dónde coño ha salido. Parece que de la nada, bajando por una de las colinas, aparece un, de la nada una muchacha. Una muchacha que va muy elegantemente vestida. Un traje quizás un poco antiguo. No excesivamente cómodo para caminar por aquí y empieza a caminar por ese senderito, va descalza hacia donde está Caneda. No sé si queréis detenerla o queréis dejar a vuestro amigo que eh, lleve la conversación o la escena y todo. Eh, parece una persona, quiero decir, nosotros podemos sí. detectar si es una tal. Aparentemente parece una muchacha de unos 17 años. Vale, yo lo que voy a hacer es, temiendo que aquí pueda haber y pueda llegar a ver un enfrentamiento o algo, lo que quiero hacer es intentar, como no sé si con, con, con magia de vida podría hacerlo, convocar un montón de hormigas que vayan hacia donde están haciendo el picnic, los chicos esos, y que se les llene la comida de hormigas y demás, y que se, se larguen de ahí porque no puedan estar. Vale, tira. También lo podría hacer Circe manipulando la naturaleza. Que Circe es un avatar que ah, es precisamente pues... es un avatar de naturaleza. Su ¿Entonces magia... eso lo diría Femira. Su magia es especialista en ese, en ese sentido. Cemira tu avatar es especialista en, en la naturaleza, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque podría no sé, convocar una plaga de insectos o algo que vayan a ese picnic que están haciendo ahí Y se tengan que ir de aquí Vayan avispas, hormigas, no sé la... Mira, Circe ¿Puedes hacerlo? Lo intentaré, querida mira, uh, Y hago la magia Vale, mira tu magia De tu maná cuatro A ver, controlar. Tienes controlar planta Pero también puedes tra... Bueno, tú te puedes transformar en animal pero ese es tu ataque fantasma. Eh, pero sí puedes. Puedes controlar la vegetación, pero bueno, voy a hacer una tirada de magia normal y corriente. Porque tú eres una maga de, de naturaleza. Aunque no tengas especialidad. Y. Tendrías un 4. No es una tirada extraordinaria. Pero sería lo suficiente como para invocar una pequeña plaguita la típica, ¿no? De que cuando estás haciendo un picnic se te cae un trocito de carne moquito, y empiezan a aparecer, ¿sabes? ¿sabe? Empiezan a aparecer hormigas o, o mosquitos molestos, ¿no? Que ¿vale? Ay, no es muy grande pero sí lo suficiente como para que empiezan a sentirse incómodos esto, esta parejita y al rato pues ves que se levantan y ella incluso se echa un char por encima porque la están picando por todas partes y le dice al novio de ir a otra zona a a comer que aquí no está cómoda y se van. Mientras esa muchacha llega a la espalda de Caneda y con una sonrisa de. <laughs> Me giro, ¿eh? Hola. Curiosos ojos. Ah. Y te mira. ¿Qué? Eh, bueno, yo he tocado las piedras aquí. Eh. Vamos, yo no veo que sea rara ni nada una muchacha. Sí, bueno, no ves que sea rara hasta que le ves la cara. Cuando le ves la cara y ves que tiene ojos dorados, pues dices tú, ¿os ah, sí. pues quizás no claro. sea humana al 100%. Ay, quizás. Ay, ay, Aguilar hola. se pone alerta, ¿eh? Aguilar se pone alerta. No, no se acerca porque Caneda le ha dicho que es, que espera ahí, pero se pone alerta por si pasa algo. ¿Tú quién eres? Me llamo Caneda. Y me gustaría que mis amigas. yo Ellos beberán, que señalo a ellas. Y yo podamos hablar contigo y advertirte. Y las llamaría que vinieran. ¿A mí? A las dos. Te coge la mano. Se sí. empieza a oler a ¿Tienes.? ¿Tienes la marca? de...? ¿Por qué? Si eres de carne y hueso. Mm, verás. Se supone que hay un trozo de algo mágico muy poderoso escondido por aquí que tal vez lo estéis ocultando vosotras. Se acercan Cemira se acercan y Dalia, no lo sé, lo digan ella. Yo de momento no. Pues yo me quedaría junto a Cemira. Vale, pues verás, eh, según parece podemos entrar a tu reino con una llave. No es tu sello, si es lo que crees. No. Necesitas un no, objeto no, que haya no. sido no. creado una de nosotras. Sí, lo sé, no me refería a eso. Lo que te quiero advertir es que ese objeto lo tiene y van a venir y van a entrar en tu reino, en vuestro reino. Uh -huh. y son gente muy peligrosa. Van a querer ese objeto mágico a toda costa. Yo solo te quiero advertir. Nosotras no estamos aquí para interceder en la guerra que ha de producirse. Bien. Bien. Vale. Si dejáis que coja el objeto, solo tienes que decirme que la vais a dejar a coger. Nosotras no hemos guardado este objeto durante 500 años únicamente para protegerlo, sino para evitar que se complete el grial. Pero las señales del cielo nos han dicho que este año ha de completarse el grial, así que dejaremos de interceder. Y aquel que llegue vale. se lo llevará. No queremos un derramamiento de sangre. Y no lo habrá solo quería advertirte pero tú tienes el sello algunos... de las dos eso ¿Sí? significa que una de las nuestras ha confiado en ti espero Exacto. que seas tú quien se lleve el objeto o al menos alguien de tu confianza bueno no no tenemos el objeto así que por ahora te puedo decir que ese objeto no lo tenemos nosotros Intentaremos coger La antes estima. de que llegue aquí o cuando llegue aquí, pero esta noche, digo, es... No esta noche es importante astronómicamente hablando, porque no es... hay una crisis de luna y nuestro reino será vulnerable. Así que las puertas estarán más débiles que nunca. Si quieres ser objeto. Espero que estés atento. ¿Entramos por aquí? Lo verás cuando llegue su debido momento. Pero sí, la entrada está debajo de la colina. Bien, así lo haremos. Espero... Ay, poder complacerte y coger ese trozo de grial Ojalá Su majestad se sentiría muy desconcertada si el objeto se lo llevara un mago malvado Pero no podemos in ir interviniendo más Después de todo, ella no Bien. fue elegida como avatar Aunque le hubiese gustado estar aquí, arriba, con vosotros, con alguno de vosotros pero no, nadie la invocó. Nadie confió en Titania, la más poderosa de las nuestras. Así que no intervendremos. Bien, es bueno saberlo. Suerte por en tu labor. Lo mismo digo. y se aleja y empieza a alejarse de ti como una niña, pegando saltitos, pip, 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 pip por, el, por el césped, ¿vale? Jugando, como si fuese una cría. Realmente aparenta tener unos 15, entre 15 y 17 años, pero tú sabes perfectamente, por la forma en la que te he hablado, que puede tener varios siglos, que tiene la sabiduría de una persona muy anciana. Yo la miro con mala cara y me voy con mis amigas. Eh, le digo se mira pues no todo es cierto lo que nos contaron no es cierto de qué parece que el que llegue con el objeto entrará y le darán el o sea con la llave llegará y le entregarán el objeto el trozo de sangre de Grial. el primero que llegue no hace falta ser amigo de las hadas Pues tendremos que encontrar entonces a quien tiene ese objeto. Habrá que vigilar. Según parece, esta noche hay luna. Mira, se mira. Se mira y a Dalia. Digo, según parece, esta noche hay un eclipse de luna y las puertas se volverán un poco más frágiles de lo normal y posiblemente se pueda entrar con, él, con la llave, claro. Así que sea quien sea, vendrá esta noche. Ya precisamente es sea quien sea. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué vamos a hacer cuando esa persona aparezca? ¿Vamos a volver a intentar hablar con ellos y a ir de amiguitos? Vamos a coger la llave, Dalia. Bueno, depende de quien sea. Está bien. Pues mira el problema que quieras hablar con ella. Pero no, vamos no sabemos a mucho, ¿eh? No sabemos quién tiene la llave. Igual podríamos poner trampas. Para evitar que entre en el círculo. Y si es. Quien yo creo que es. Evitar que entre en el círculo y entrar nosotros. Sería terrible que ese mago consiguiera el trozo del grial. Pero si es la chica con la que hemos hablado esta tarde, no me parece malvada. No sé por qué nosotros tenemos que tener más derecho que ella a coger el grial. No os rayé con esto que os voy a decir, pero estáis en invierno en Escocia. Bueno, en invierno. Invierno, invierno, no hay, porque si fuera invierno, no, no podría llegar hasta aquí. Finales de invierno, principio de la primavera, con lo cual el anochecer es prontito. Es prontito. Es decir, aunque os dije que son las 3, 4, quedará un par de luz de hora o tres de, de luz. Está ya a principio, principio de la primavera. Bien, en ese caso deberíamos empezar a preparar. Yo voy a intentar hacer algunos sellos, algunos maleficios, por si. Bueno, por si fuera quien yo me temo que es. Al menos retenerlo un tiempo. Antes de que pueda entrar en. en el portal. Y. yo me acercaría a, una, a algunas piedras. Y bueno, primero intentaría cazar, a, bueno, coger algún animalillo que haya por ahí, algún una ardilla o un conejo o alguna cosa así, y con su sangre eh, intentaría hacer unas marcas en las piedras para hacer, para hacer un maleficio que, se, que lo pudiera activar yo. No sé si, si esto se puede hacer, pero bueno, que se pudiera activar y que fuera como un maleficio, un maleficio de lentitud, de pesadez, que el cuerpo le pesara, que, que le costara andar, incluso mm. que lo detuviera. Sí, sí, un si un lo momento, vas a hacer con ¿sí? sangre, pues hazme una tiradita de tu espíritu, le sumas sangre y como es un maleficio, le sumas el maleficio. Como es un hechizo complicado y además quieres controlar la distancia, la dificultad será un poquito más alta, pero es que tienes un más 4. O, sea, o sea, ya de base tienes un más 4. Hmm, vamos a intentarlo a ver. 4-4-8. Eh, mm, mm. No crees que vaya a salir. A ver, te, iba, te había puesto una dificultad máxima. No crees que vaya a ser todo lo potente que tú esperas. Puede que lo ralentice un poquito, pero muy poco. No todo lo que tú creías. Tal vez por la propia vale. magia de las piedras que intercede en la mm. magia que tú has intentado hacer. Sí, la magia férica que además se debe dar de bruces con la magia de sangre. Mm y vale pues, eh, pues nada yo es lo que estaría haciendo estas dos horas de tiempo vale. no sé qué van a hacer mis compañeros exactamente qué van a hacer tus compañeros yo no sé hasta qué punto puedo yo poner trampas trampas de qué tipo sí como ha hecho ella por ejemplo trampa de fuego que al pitarla o sea que me un... pie, o... A ver, ya ha he hecho un maleficio de sangre. Coge, ¿eh? Si tú eres un, ma... un mago elemental, puedes intentar hacer un sello de magia elemental. En algún sitio. Que estoy mirando. A ver si eres un mago elemental o no. Sí, eres un mago sí, elemental. Señor. Eres un mago elemental, con lo cual sí puedes hacer. Lo que pasa es que tú no tienes, por ejemplo, un maleficio. Entonces tú lo que podrías hacer, tú tienes hechizo o contra hechizo, es decir, algo en el acto. Algo retardado no, pero aún así tienes un más tres. Tienes tu cuatro de espíritu y tienes un más tres como magia elemental. Vale, pues entonces no lo esperaría que viniera quien sea. Vale, perfecto. ¿Y se mira? Vale, eh, yo no sé hasta qué punto Circe puede poner algún tipo de como especie de aviso, que cuando piensen dentro de la zona ya sepa lo que está pasando. Y hace la típica trampita de lazo o alguna cosa así que o algunas sí. trampas que suban y le enganchen el pie al gente. La vegetación de por aquí es escasa. Bueno, escasa. Escasa no. Es la maleza esta típica de Escocia. Eh, ya puede hacer que de la tierra pues crezca eh, las típicas plantitas. Esta... Hay algunas plantas que son muy curiosas que suenan cuando se tocan. vale eh, Y ella puede poner como plantitas, pequeños arbustitos, que cuando los lo rocen o estén cerca de ellos, pues os, de, os avisen y os digan. Ojo, cuidado, que aquí está pasando algo. Eso sí lo podría hacer. Perfectamente. Vale, pues, magia. Le digo que, que haga eso. Y si puede, que deje preparadas un par de pociones de las de, de las suyas que hace. De Más de que dormir. nada porque como tengamos a tiro al de mago olvidar. o a la batalla o lo que sea, mmm, si tengo cerbatana o tengo algo que se lo pueda tirar, se lo voy a intentar tirar. Vale, ella hace pociones para olvidar. Vale. Bueno. Pues voy a hacer la primera tirada, que sería la de plantas, porque sí se la contó la rol. Eh, Mana. Voy allá. Y. Tienes un 6. Magia bastante. Te sale bastante bien. Fíjate que tienes un. Unos cuantos arbustitos de estos chiquititos ocultos entre la maleza que os podrían avisar si empieza a producirse movimiento en la zona, en un perímetro, digamos, de seguridad. Y luego con respecto a las pociones. Un 4. Digamos que tiene una. Una. No es excesivamente potente. Vale, pues ah. se la entrego a. a vale. vale, yo la voy a guardar ahí. Como no la voy a usar hasta tener el tiro fijo, digamos. Sí, porque además sabes que no es muy potente porque te lo ha dicho Circe, tendrás que tener un tiro muy evidente para poderla usar. Mm. Vale. Eh, a ver, yo podría. Bueno, podría, Yo, eh, hablando como, si, como para Aguilar, podría decirle cómo hacer trampas. Pero bueno, claro, Aguilar no soy yo. <laughs> trampas físicas. Bueno, seguramente Aguilar se pasa más trampas que tú, pues lo pero... que es como, como personaje. Sí, es un asesino. Bueno, <laughs> o <sea> que... Aguilar <laughs> estaría ahí apoyado con la espalda contra una roca eh, y estaría vigilando. Si le dices, pues él, él montaría trampas. ¿eh? Vale, pues. Lo que pasa es que es, tú... mecánicamente va a ser complicado, ¿eh? porque los, los los avatares no tienen habilidades de estas. Pero bueno, pero es que creo que la mantra la tiene que llevar el mago. No, pues no, no, digo mecánicamente. Que... O sea, que no, tiene, que no tiene habilidades para hacer esto. Pero bueno, sí, sí, Aguilar, si le dice se no, hacer. Trampa. A ver, la trampa típica de Vietnam: con un agujero con palos con punta. Sí, sí, lo, lo que con... digo por la tirada. Vajillas, ya está lo digo pues lo digo mecánicamente del sistema que no tiene que hace, en un par de horas en un par de horas cavar un agujero meterle tres o cuatro dos maderos que no hay en punta y taparlo con hojillas mm. <laughs> es complicado no, eh. no, no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver el agujero que se cava no mide más de una cuarta de profundo y apenas si sí, digamos entra un pie eso sí que no hay ramas entonces, ya eso sí, ya lo comprendo Por eso no, digo. No, Pero... no, Ramón, eh, no Vamos, eh, tenés... lo está viendo en la foto que he compartido a ellos cómo es el lugar. Vamos, el lugar es una plana de maleza baja, o sea que no hay árboles. Hay roca, maleza que es como musgo y piedra. Pero lo que viene ah, siendo un. Sí, el sitio un es precioso, bo... eh. El sitio es precioso. El sitio es una preciosidad. Es una maravilla, es uno de los mejores, uno de los sitios más bonitos que hay en Escocia pero eso es eso lo que tiene, que no eh, además el viento aquí pues, pega, pues, el, el viento allí pega que es una locura. Bien, pues pues por la noche eh, o sea, hace de noche y prácticamente va eh, con... vais a ver pues como el cielo está bastante rojo como cuando el cielo se nubla y hay poca luz. Parece que va a llover pero aún así se nota una tonalidad roja en el, en el, en el atardecer. ¿no? Y llega un momento en el que veis el cielo mmm, totalmente ya oscuro. Aquí apenas hay contaminación lumínica. La población más cercana está a bastantes millas de aquí, con lo cual aquello se, ve, se pone oscuro como la boca de lobo. Y más cuando empezáis a ver como en el cielo las nubes, se abre un huequito, veis la, la luna y veis que la luna empieza a desaparecer por un eclipse que empieza a, com a comenzar. En un determinado momento empezáis, escucháis primero un, como un, boom, un golpe seco y veis un, como la tierra hace... Notáis el, la onda, una onda de, 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 de piedras y de, y de viento... Y escucháis eh, sonidos de combate. Antes de llegar incluso a las trampas. Vale. Eh... Vamos a mirar. Parece que están combatiendo ya. Está sucediendo algo. Yo me, ah, me, subí, me subiría a uno de estos montículos que hay por aquí intentaría ver, a ver si alcanzo a ver qué está sucediendo. Vale. ¿Los demás? ¿Seguís? Uh... No, yo le decía a Aguilar que esa son me oculto y no se dé a conocer, que mire a ver qué es lo que hay y me lo diga. Vale, pues Aguilar daría caso. Vale. Pues voy a describir, el varón no está por la zona tampoco observando, ¿no? Simplemente han ido a Aguilar y, y poco más, ¿no? Vale, no, pues, pues... Dalia ha ido, ¿eh? Dalia, Dalia ha ido. ido. Dalia y Aguilar son los que están más o menos acercándose y observando, ¿no? Un poquito la escena. Vale, pues vas a ver lo siguiente. Dice, mira, creo que ha dicho que viva ¿no? ¿Se mira también? Sí, yo a ver, igual no me asomo para que se me vea mucho Pero sí que me quedo un poco más cerca de Dalia Para que no se solo. Vale, vale, más o menos Entonces os puedo describir la escena a los tres Porque los tres tenéis representación allí Vais a ver lo siguiente Y os va a llamar poderosamente la atención Porque es un combate muy beligerante el que estáis viendo Vais a ver a tres avatares enfrentados en combate singular Tres, de golpe Por un lado... Veis envuelto en murciélagos a Drácula. Está combatiendo, tiene una lanza que de vez en cuando tira hacia el centro de, de, un, de un espacio en de, de, de piedras donde está luchando junto a otro avatar que ya tuvisteis la mala fortuna de sufrir. Con una armadura nórdica dorada y unos cuernos enrollados arriba, que tiene también un bastón que intenta defenderse de los ataques de Drácula. Mientras los murciélagos envuelven a estos dos. Un tercer avatar, lo que parece otro Lancer, es decir, es un combate entre tres Lancer, está entrando y saliendo de la zona. Es la chica pelirroja que visteis en el, en, en el lugar. Estos tres están peleando entre ellos. Y el combate es muy violento. La magia que se está desatando es muy fuerte. No veis a los magos que los controlan. Vale, yo cuando veo eso eh, le diría al varón. Varón, ve a ayudar a esa chica. Yo le dije que le ayudaría si estaba en problemas. ¿Pero la dueña no te ha llamado? No, no me ha llamado, pero... Están en problemas. Sí, usted es cierto. ¿Es que ¿Está me meto y en en medio? <laughs> bueno, ya es cierto. Tampoco quiero ponerte en peligro si no quieres ir. y qué Esperemos a ver. A Drácula, o esperamos que se elimine uno de ellos y ya solo hay dos avatares, o que se eliminen a dos y ya solo queda uno y debilitado, por cierto. Bien, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estoy muy cansada del hechizo que he intentado hacer. Esas magias, esas piedras tienen magia feérica y creo que he necesitado gastar demasiada energía. Canedo se va a hacer cara vale, Yo me imagino que Circe, si, si estamos los tres medianamente juntos, Circe estará conmigo. Mm -hmm. No sí, claro. puedes ayudar a e inmovilizar a Loki. Es el único que ahora mismo quiero muerto. Puedo intentar liarlo con las plantas. O sea, poniéndola detrás del montículo, obviamente, yo entiendo que, que desde detrás de donde estamos viendo. Ella que es ya, maga. Ella es maga, ella puede atacar a distancia. entonces pues yo la idea es eso. Yo ahora mismo Zemira está enfocada en Loki. Y si sí, encima le puede fastidiar para que los otros dos puedan acabar con él es lo que va a hacer bueno Circe va a hacer un hechizo para intentar liar a Loki para que no pueda hacer nada vale vamos a hacer una única tirada porque vamos a terminar prácticamente la sesión con esta con esta escena brutal yo voy a hacer una tirada por cada uno de los avatares porque es, están enfrentados entre ellos Circe va a hacer su magia vale y luego vamos a interpretar dependiendo de los resultados que saque cada uno entonces y además Circe también la tiro yo Prácticamente voy a decidir yo El, el final de, de esta escena Vale, Circe, tú vas a hacer una, un hechizo De vegetal, o sea Un hechizo de planta, de esto, vas a intentar amarrar A Loki, agarrarlo sí, sí. Vale, pues te tiro tu Tu maná Y te apunto tu resultado Suerte Tienes un 5 en ese hechizo 5. Vale. Empiezan a salir unas plantas a través de los pies de Loki. Loki en ese momento tenía la lanza en la mano y parecía que estaba intentando clavar la lanza a esa joven. A esa tal boudica. Mientras en la punta de la lanza parecía que estaba intentando crear una ilusión. Y Loki saca un 6. En su tirada. Va a tener el penalizador de que Circe le está amarrando las piernas, pero aún así saca un 6. Yo le voy a calcular el penalizador y voy a interpretar las tiradas al final. Drácula, por, por su parte, está lanzando los murciélagos contra el propio Loki, al que considera el enemigo más peligroso. Y saca un 5. Y Boudica está intentando atravesar con su lanza al propio Drácula. Es ataque a tres, cada uno está atacando a uno. Boudica está intentando atravesar el pecho de Drácula por... Y parece que, que veis como que ella cree que atravesándole el corazón acabará con él. Y lanza su ataque de su lancer y saca un cuatro. Vale, con el penalizador que yo le voy a dar a Loki por la tirada de Circe, el ganador del, de la escena parece que es Drácula. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Se va a producir la siguiente escena, ¿vale? El siguiente choque de magias de golpe. Eh, Loki está en el suelo. Intenta crear una ilusión para distraer a Boudica y clavarle la lanza en el pecho cuando de repente unas ramas empiezan a enrollarse en sus piernas y apretarle y presionarle. ...hasta la altura del pecho... ...esto le distrae... ...hace que Drácula que salta en el aire... ...veis la capa de Drácula ondear con la luna... ...ocultándose detrás de él... ...un murciélago lanza un, una hondonada... ...de murciélagos hacia... ...creo que os dije que hacia, hacia Loki... ...y Boudica desde el suelo... ...apoyada... ...intenta lanzar... Un, ...un lanzazo a Drácula... ...fallando... ...veis que la magia de Boudica... ...se, eleja, se eleva hacia el cielo... Pero los murciélagos de Drácula consiguen traspasar la defensa de Loki por ese momento de duda provocado por Circe, que Loki no sabe que estaba allí, y recibe todo el impacto del Phantom de Drácula. Los efectos del mismo los revelaré dentro de siete días. Vamos a dejar la sesión aquí. Os voy a dejar con la intriga de qué ha pasado. Pero digamos que no pinta bien para Loki. Eso sí, alerta spoiler, no pinta bien para Loki lo que ha sucedido. Y vamos a modificar un poquito el lo mejor y lo peor. A partir de ahora voy a modificar un poquito, sobre todo en las campañas tipo sandbox. Porque lo que voy a hacer... Es una especie de estrellas y deseos tuneados. Digámoslo así. Eh, en estrellas me podéis decir lo que os está molando de la historia y os, y os gustaría ver más de la misma. Y en deseos podríais decirme cositas que os gustaría añadir al sandbox, ya que es un sandbox. ¿Vale? vamos a modificar un poquito, vamos a dejar lo de lo mejor y lo peor, porque muchas veces decir lo peor cuesta trabajo, sobre todo en caliente, justo recién terminada la sesión. En el orden en el que queráis. Vale, pues eh, para mí las estrellas es, eh, en, este, en esta de estas ha sido la variedad, ¿no? Que, que están apareciendo pues eso, muchos entornos distintos y, y personajes distintos y demás. Me ha gustado que hoy salga muy dice, bueno, Voidica es igual, es el mismo personaje. Voidicea, creo que es en latín, y Voidica es como se le llama. Uh -huh. eh, no, no me esperaba que fuese a sacar a la reina picta, bueno no reina, a la jefa de clan. De sí, de jefa pictos. de clan, de los pictos. Eh, vale, y, y como deseos, pues me gustaría ver más magia. en la Creo que, creo que está saliendo poca magia en la, en la, en la partida, pero bueno. O sea, la, la magia que sale es un poco la que hacemos nosotros, ¿no? Pero que tampoco está. No vemos a los magos hacer magia. Y también me gustaría ver un poco a ver qué hacen. No sé. Chachi, me la apunto, Porque además todos los magos tienen su propia magia. Muy bien. Claro, Entonces... claro. Y eso, pues como yo intento hacer magia así, más de tipo pues vudú y, de, y con animales y demás, pues eso, pues ver a otros magos como lo hacen. Perfecto. ¿Quién sigue? Ah, me dice que yo eh, como estrellas eh, me parece bien eh, a ver estamos como ha dicho visitando sitios nuevos encontrando digamos seres nuevos eh, como magos que somos y como deseo no es que poca magia sino pocos seres mágicos te gustaría, eh, te gustaría de... ver más, más mitología, ¿no? Eso es. Es que eh, es que eh, lo siento para los que juegan a vampiro, yo sé que esto no es así, pero eh, cuando se juega a vampiro, solo salen vampiros. Normalmente, si juega a vampiro, solo sale vampiro Y si juega un veloz, normalmente sale un below. A mucho sí. tirar se junta con velo y vampiro. Sí. Pero a lo, que yo, lo que yo quiero decir es que en vampiro por ejemplo no sé por qué no se puede juntar vampiros, hombres lobos, magos, momias, todo eso. el sistema no lo permite, es que es muy complicado. Sistema... Yo, no, no, yo, he intentado, sí, yo he intentado hacer crossover no. y es muy chungo, créeme, es muy jodido. Pues, por eso digo yo que eso es una de las cosas que a mí me tira para atrás de vampiros. Somos magos y hemos visto hasta ahora. Eh, una nada, nada más. Hmm. Bueno, y una hada bueno, que, lo... no que no estaba. Sí, la, la sesión, ¿me quieres decir que la sesión anterior te gustó más porque salieron los fuegos fatuos, salió un espíritu del agua eh, sí, y claro. ese tipo de cosas, ¿no? Eso es, es que mmm, si hay magia, pues normalmente, a ver, no me digo que todos sean malos, ni que todos sean buenos. Pero a lo mejor, vale. como dice un Puka, o por ejemplo una cosa así rara. O yo qué sé, cualquier otro ser, que no quiere decir que sea malo, sino que nos ayuda o no nos ayuda, tampoco quiere decir que nos ayude. Vale, bueno, apunto. Perfecto. Además, seguramente iréis a Japón, porque hay una de las, de las zonas allí. Y allí hay mucha mitología de la que puedo tirar. Vale, perfecto. Eh, y en Sudamérica también, eh, bueno, hay va varios lugares que muy chulos de esta campaña que todavía no habéis visitado. Muy bien, pues cerramos con, con Yarakal. Vale, yo de, de estrellas voy a decir dos cosas sobre todo. Voy a decir eh, el final, porque yo no me esperaba a Drácula aquí. Digo, si nos quitamos a tres de una, pues igual puede salir bien la cosa, ¿no? Depende de lo que pase en la próxima sesión. Y luego que, que se esté viendo un poquitín al final las intenciones ya de cada uno, ¿no? Cuando consigamos el grial. Porque ya Cemira lo dejó caer, que hasta ahora no había dicho nada. El de Dalia ya lo sabemos. Y el de Caneda, no sé si en algún momento dijo algo. Creo que no lo recuerdo, pero no sé si dijo algo. Pero eso de que se vayan viendo ya las intenciones de cada uno. Me ha molado esa medio discusión que hemos tenido ahí un poco en la iglesia. Mm. Vale. Y de deseos, así hablando mal, que nos demos ya la hostia. O sea, es que es eso, es que vamos de cara, todos muy bueninos, todos muy tal, intentando hablar con ellos de, de buenas. Pues igual que ya nos la llevamos un poco con Loki y parece que es que, que Dalia y Canela no han aprendido. Pues, igual, llevarnos una guapa de decir que igual no todos van de amiguitos por la vida, ¿sabes? Entonces, oye, no sé quién quedará por ahí, pero alguno habrá que ya no vaya tan de amigo, ¿no? O mismamente eso, la francesa ya dijo que no iba a ser amiga nuestra una vez que nos viera después, o sea, o, o Drácula, ¿no? Lo dijo también, entonces, eso es lo que parecen todos amiguitos, sí, sí, pero, pero eso, que algunos igual no se pueden clavar por la espalda después de, de soltarles todo y de ir de buenas por a la cara, ¿no? Sí, además faltan muchos magos por salir y algunos son bastante crueles. Bueno, pues yo me lo apunto todo, voy apuntándome todo, sobre todo para ir metiendo esas pinceladas vuestras en el sandbox, que es lo que queréis ver en el sandbox. Y a partir de ahora lo vamos a hacer así, porque me parece más, me parece mejor que preguntaros lo que no os ha gustado. Más bien preguntaros qué es, de qué queréis más, ¿no? Creo que es, es mejor. Y yo por mi parte lo voy a dejar aquí, nos vemos la semana que viene con la tercera sesión de esta Tercera temporada, la segunda temporada fue más cortita. Y decir que en diciembre vamos a hacer una cosa distinta en el canal, porque vamos a jugar un juego que no hemos jugado nunca en el canal y que yo lo probé una vez en el canal de Yarakar, que por cierto os recomiendo siempre que, siempre que lo nombro, os recomiendo que entréis y que os suscribáis y que sigáis su contenido, porque mola mucho. Que es un juego que se llama Tenra, que estuvo en Berkami en 2020, creo recordar. Es un juego muy chulo y que lo vamos a probar en diciembre. Me voy a atrever a, a narrarlo y creo que os va a gustar mucho lo que sale de ahí. O que salen cosas muy chulas de este juego. Pero eso lo veremos después, más o menos del puente. Justo después del puente crearemos personajes y será una partida de par de excepciones de cálculo como mucho, mucho, mucho tres, como mucho. Y nada, por mi parte me despido aquí. Ha sido un placer estar un un jueves más aquí narrando horror con, con mi grupo del jueves, mi querido grupo del jueves, y nos vemos en 7 días con la tercera sesión de esta campaña Sandbox. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.